todos los hombres se muestran afectados en cierto grado ante la presencia del mundo. Algunos incluso para su propio deleite. Ese amor por la belleza se denomina gusto. Otros abrigan ese mismo amor en tal grado que, no satisfechos con recrearse en él, persiguen encamarlo en nuevas formas. A esa creación de la belleza se le llama arte. No tiene forma, no tiene rostro, ni siquiera sabe qué es. Y viene a mí, martillea mi cabeza, anula mis ojos, mis manos, y me pide que le dé forma. Es una idea, es un concepto, es quizás sea un sueño. Una emoción siempre llega tarde, cuando mi cuerpo descansa y mi alma libre navega por el mundo onírico, en el mundo de los sueños. ¿Y qué técnica utilizar para darle la forma? ¿Dibujarla, cantarla, bailarla, escribirla, pintarla? Podría utilizar a través del arte el plasmar todas mis inquietudes, mis sueños. También podría plasmar todo aquello que anhelo, aquello que deseo, aquello que no existe, un mundo irreal. Pero también puedo tomar conciencia, hablar de la sociedad, de la realidad, de la pena, del hambre, de la guerra. Y llega a mí sin forma. Deja en mi mano el arte, como si fuera un dios dándome el poder de crear algo que ni siquiera sé que existe. Y en mi mano está, y en la de cualquier ser vivo. ¿Pero qué es el arte? Narrar la vida, la belleza, el amor, la muerte. ¿Qué es el arte si no es estar vivo? En este gran teatro que es la vida, en este espectáculo que es andar entre los vivos. Porque es que si no estamos vivos, si no hay vida, el arte no vale. ¿Para qué preservar siquiera un cuadro si no hay gente viva que lo contemple, si no respetamos la vida? Por eso cada noche, desde mi casa, con las palabras intento dar la bienvenida al arte. En este gran teatro del mundo. La creación artística es una función esencial del ser humano. Arte y hombre son inseparables. El hombre, desde el principio de su existencia, siente la necesidad de expresarse y crear. No hay arte sin hombre, pero quizás tampoco hombre sin arte. Por eso podemos afirmar que el arte apareció con la creación y desde entonces pertenece al mundo. Alcalde de Cejín, don José Soria, concejal de festejo, Rubén Sánchez, pregonero de las fiestas patronales, Nicolás de Maya, concejales, familiares y amigos y vecinos de Cejín, vaya por delante, mi más cordial saludo para todos los aquí asistentes y a los que nos están visualizando a través de televisión y a través de internet. Bienvenidos a este taller de arte y creación donde tendrá lugar la coronación de la reina y dama de las fiestas y el pregón de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen de las Maravillas. Hoy esta plaza se ha convertido en un taller donde esta noche, más que nunca, Cejín se transforma
en una galería de arte, en un museo que derrocha creación, ingenio, creatividad, buen gusto y expresión. Nuestro pueblo, letargo de historia, hace que en los edificios, en sus calles, en sus plazas y en su forma de vida esté presente el arte. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por arte? No se trata de un lujo de civilización, sino de una innata tendencia del hombre y de una necesidad de expresión que surge desde el inicio de la vida, un impulso vital que hace que toda nuestra vida se sustente en el arte. Es por ello que el arte es una forma de expresión que tiene un lenguaje propio compuesto por elementos y técnicas. El término arte procede de la palabra latina ars, sentido similar al término griego tecné, en el sentido de oficio, destreza o habilidad. Hoy definimos arte como un acto de creación por el cual un artista, valiéndose de la imaginación, la palabra, el movimiento, las ideas, crea y expresa algo, ya sea evocado, imitado o, en este caso, incluso inventado. Pero en todo aquello que llamamos arte existe una clasificación que ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta hoy. La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Es llamada en muchas ocasiones el arte del espacio. La arquitectura estuvo al servicio de la vivienda, pero se fue transformando hasta la creación de bibliotecas, museos, ayuntamientos y santuarios, como la construcción de la iglesia de Santa María Magdalena que tenemos al fondo, realizada en el siglo XVI. Les hablo ahora del arte de modelar figuras en volumen, la escultura. La piedra, el barro, madera, metal. Es un arte espacial donde se expresan formas a través del volumen y la forma. Desde las Venus de la antigua Grecia hasta las obras del maestro renacentista Miguel Ángel, la escultura buscaba la perfección humana, la auténtica belleza. La pintura, el arte de crear imágenes a través del color. Durante siglos ha sido el principal medio para documentar la realidad, el mundo que nos rodea, el paso del tiempo, las costumbres y tradiciones. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas de las bellas artes. Con la pintura hemos proyectado sueños, realidad, pasiones, amores y locura. Porque, ¿quién no ha oído hablar de Dalí o Picasso? Y la danza es una forma de expresión del cuerpo humano. A través de movimientos rítmicos y al compás de la música se crean esos movimientos, esas danzas rituales y el folclore que forman parte de nuestra esencia. La voz, la polifonía, la armonía, el ritmo, es decir, la música. La música.
música crea un mundo de sensaciones en nuestro inferior, un mundo abstracto que nos envuelve con su magia. Así es la música. Y no podemos olvidarnos de la poesía, el teatro, lo escénico, efectos de vestuario. Así contamos con atrezos que nos llevan a mundos desconocidos y a sentir la palabra como un arte. Cortando la pluma, hablan dos. Pluma, las musas, de mi genio autoras. Mas esta noche me piden versos. Por la tarde salió Inés a la feria de Medina, tan hermosa que la gente pensaba que amanecía. Los ojos a lo valiente iban perdonando vidas, aunque dicen los que deja que es dichoso a quien la quita. Las manos haciendo tretas que, como juego de esgrima, tiene tanta gracia en ellas que señala las heridas. Los collares y las perlas dejó Inés, porque sabía que las llevaba mejores, los dientes y las mejillas. Invisible fue con ella el amor, muerto de risa de ver, como pescador, los simples peces que pican. Mirándome sin hablarme, parece que me decía: no os vais, don Alonso, a Olmedo, quedaos agora en Medina. El arte de captar imágenes del mundo y fijarlas en un material. La fotografía forma parte del arte, por más que se empeñaran los impresionistas del siglo XIX en considerarla un arte menor. Y así llegamos al cine. El arte de reproducir imágenes en movimiento. Pues el mar... Los hermanos Lumière, a finales del siglo XIX, consiguieron crear este efecto. El séptimo arte nos ha contado miles de historias. Nos ha hecho llorar, amar y sufrir, pero también reír. Bueno. Y así hemos presentado las siete artes, pero para que pueda haber arte es necesario la evocación, la imaginación, la inspiración. De esta manera, desde la Grecia antigua nos cuenta la mitología que las musas eran las encargadas de inspirar a los virtuosos del arte, a los escritores, poetas, escultores y pintores. Y de entre las siete musas destaca Calíope, destinada a las artes y, cómo no, a la belleza. La belleza es un concepto abstracto cuya finalidad es delitar, armonía, naturaleza, equilibrio. Hacen que, a través de la belleza, se estimulen nuestros sentidos. Nuestra mirada es el sentido por el que percibimos la belleza. Así que miremos dos veces para ver lo justo y miremos una sola vez para ver lo bello. Y si hablamos de belleza, armonía e inspiración, en este taller de arte, solo nos faltan las musas para poder crear la obra. Por ello, y siguiendo el protocolo, nos vamos a disponer a presentar a la Corte de Honor 2013, pues ellas serán las musas que nos van a llevar por las calles de nuestro pueblo, van a ofrecer su belleza, alegría y juventud durante estas próximas fiestas patronales. Esta noche, cada una será la inspiración de las siete artes.
Por eso vamos ya a presentar a esta corte de honor. En primer lugar vamos a recibir a María Morales García. García, acompañada de Salvador Corbalán Sánchez. Bienvenida. Recibimos ahora a Gema Muñoz López, acompañada de Esteban Miñano. Junto a Esteban Miñano, bienvenidos. Tercera dama, Gema Martínez Siller, acompañada de Alejandro Alemán.
sube por este escenario nuestra tercera dama, Gema Martínez, acompañada por Alejandro Alemán también. Bienvenidos a ellos. A continuación recibimos a Maravilla Sánchez López, que viene del brazo de Sergio Pérez Fernández. Se encuentra esta cuarta pareja, Maravillas y Sergio. Bienvenidos. Quinta dama de la noche, Raquel Fernández González, que la recibe Antonio David Amores. Raquel Fernández con Antonio David. Bienvenidos también. Y ahora el turno para nuestra sexta dama, Alba Sánchez González, acompañada de Rodrigo Sánchez Martínez.
Ahí está Alba Sánchez con Rodrigo. Seis flamantes damas. Y para concluir con las siete artes, por favor, nos ponemos todos en pie para recibir a la reina electa, la que en unos instantes será nombrada reina. María José de Gea Cava, que esta noche mágica va acompañada de José Rafael Jiménez. Todos de pie, por favor. Ese aplauso que ya tenemos aquí, la Corte de Honor 2013. Ahora sí, este taller de arte rebosa belleza, armonía y, cómo no, elegancia en estas siete chicas que forman la Corte de Honor 2013. Bueno, vamos a pasar a la imposición de bandas y, por supuesto, ya que lo tenemos todo preparado, tenemos que llamar al escenario la Reina de las Fiestas 2012. Alba María del Amor de la Osa, que viene acompañada por Rubén González Sánchez junto a sus pajes de honor. Ese aplauso. Ahí suben Claudia y Sofía, sus pajes de honor, acompañando a Alba María del Amor y a Rubén González. Qué noche más elegante, ¿verdad? Aquí tenemos a toda una serie de jóvenes. ¿Qué se le podrá pasar en estos momentos a Alba, que está a punto de dejar su corona? Bueno, ¿bien, Alba? ¿Estás preparada, no? Bueno, pues comenzamos en uno de los momentos más álgidos de la noche, al hacer oficial ya esta corte real. Claudia va a acompañar a la reina hasta la primera dama, que va a ser para continuar con estos rituales para la imposición de bandas. Comenzará por María García Morales. Ahora
es el turno para poner la imposición de banda a Gema Martínez. Gema Muñoz. Alba continúa con la imposición de bandas para Maravillas Sánchez Martínez. María José de Gea Cava. Sí, digo la última dama porque hasta que no pasemos a la imposición de la corona no será oficialmente reina de las fiestas 2013. Alba Sánchez, sí, mejor. Vamos muy rápidos aquí hoy. Sánchez, nos vamos a la última dama, a la que va a ser reina en unos instantes. Ya la tiene puesta su banda, la que va a ser reina. Ese aplauso, por favor. Bueno, y ahora Alba, que le quedan muy pocos segundos para despedirse de este reinado, unos minutos para poner fin a un año lleno de momentos inolvidables, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a la reina de las fiestas 2012 para realizar el traspaso de poderes. Adelante, Alba.
alcalde de Cejín, autoridades, familiares y amigos, buenas noches. Hoy se cumple un año desde mi coronación como reina de las fiestas de Cejín 2012, una etapa de mi vida que jamás olvidaré. Esta noche quisiera agradecer a mi familia por todo su esfuerzo y dedicación. Gracias por vuestra ayuda, trabajo y cariño. Sois, sin duda, lo mejor de mi vida. Gracias. A continuación, procederé a coronar a María José de Gea Cava como reina de las fiestas patronales de Cejín 2013, deseándole un año inolvidable junto a su corte de honor. Así pues, procedo al acto de coronación. Gracias. Pues ya lo han oído ustedes. Momento más álgido de esta noche. En estos instantes, la reina 2012 de Cejín procede al acto de coronación a nuestra nueva reina. Momento culminante, es el momento de la coronación. Así podemos decir que tenemos nueva reina aquí en Cejín, María José de Gea Cava. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena a nuestra nueva reina! ¡Enhorabuena a toda la corte! Una vez terminado este acto de la imposición de bandas y la coronación, pedimos a Alba María que junto a sus acompañantes, Rubén, se queden con nosotros aquí, aunque sea detrás, pero no pasa nada. Despedimos a estas dos niñas que tenemos por aquí también, con ese espíritu ilusionista. A ver, por ahí, con esa espontaneidad, como debe de ser, y con esa dulzura de la niñez que nos han hecho que este momento sea aún más maravilloso y entrañable. Muchas gracias a Claudia y Sofía. Gracias por formar parte de esta corte de honor. Y ahora vamos a pedir que las nuevas damas de honor tomen asiento en sus tronos reales que forman la letra de Cejín. Siete artes, siete letras, siete jóvenes que representan la belleza de nuestro pueblo. María Morales García, acompañada de Salvador Corbalán Sánchez, a ese privilegiado lugar que hoy nos ofrece la Plaza del Castillo. Siguiente, Gema Muñoz López, acompañada de Esteban Miñano. Gema Martínez Hier, junto a Alejandro Alemán. Señor.
Maravilla Sánchez López, que viene con Sergio Pérez. Raquel Fernández González, con Antonio David. Ahí está, cogiendo esa posición privilegiada. Ahora, ya no se me olvide, Alba Sánchez González con Rodrigo Sánchez. Falta nuestra reina María José de Gea junto a José Rafael Jiménez, que también suben esa parte. Y ahora invitamos a Alba María del Amor, reina del año pasado, junto a su acompañante, que se quede con nosotros para escuchar el pregón. Así que, por favor, a vuestro destino para esta noche. ¡Qué belleza que tenemos aquí esta noche, ¿verdad? Bueno, y una vez que han tomado sus asientos, ahora sí. Y ahora que van a hacer su destino, se van a sentar. Vamos a invitar en este caso antes, ya que están aquí, invitar desde la Hermandad de la Virgen de las Maravillas a su presidente, quiere hacer entrega de un pequeño recuerdo a la Corte Real. Así que llamamos a este escenario al presidente de la Hermandad de la Virgen, Aurelio Ruiz. No sé, no me quieren hacer caso para sentarse. Quieren esperar al presidente de la Hermandad. Aurelio Ruiz, por favor, que suba. Pide el presidente Aurelio unas palabras. Buenas noches a todos, señor alcalde, excelentísima corporación municipal. Muy breve, muy breve. Dirán ustedes que por qué estamos aquí. Nunca se ha hecho y quiero agradecer al ayuntamiento que nos haya brindado la oportunidad. Solamente para recordar algo que es de por sí sabido y es que lo ha dicho el presentador al principio. Estamos pregonando las fiestas en honor a la Virgen de las Maravillas. Y ese es el verdadero sentido de estas fiestas, nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas. Y para que la reina y damas de este año lo tengan consigo, les queremos regalar una imagen, una medalla de la Virgen para que la lleven con ellas durante las fiestas, durante el año de su reinado y durante toda su vida. Muchas gracias. Este detalle lo llevarán por primera vez en la mañana del día 10 de septiembre, con motivo de la celebración más grande, ese día grande que tenemos aquí, los tejineros, el día de nuestra patrona. En la mañana de ese día, sobre las 10, dará comienzo ese pasacalles, formando por la carta de honor, los representantes de la hermandad, las autoridades y la banda de música.
En primer lugar, la reina como símbolo de ser ella la autoridad y quien lleva a todo el equipo, hacia el convento de los padres franciscanos para la celebración de la función religiosa. Por la noche, esa cita obligada, esa procesión solemne de la Virgen. Aurelio, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecerle a Aurelio por este detalle tan bonito. Y bueno, poco a poco va pasando esta noche de verano en un encuadre extraordinario aquí en la Plaza del Castillo, con sus edificios de antaño y como fondo, por supuesto, la Torre de Santa María Magdalena. Ahora, a continuación, vamos a dar paso a que los damos dejen este escenario. Hacen también un trabajo muy, pero que muy importante. Bueno, y ahora sí se sientan. A mí es que no me hacen caso. A su jefe Tomás, sí. Bueno, seguimos adelante y pedimos que, en este caso, que ustedes se vayan centrando, porque como va la noche, lo mejor que podemos hacer es que, como ya van desvaneciendo un poquito los nervios y como la calma se apodere ya de todos nosotros, con un objetivo, saborear estos momentos tan maravillosos que nos da nuestro pueblo. Es el momento de presentarles a ustedes a nuestro pregonero. El arte da al hombre la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían ser. Esta experiencia es de crucial importancia para él. Es su salvavidas psicológico. Dado que la ambición del hombre no tiene límite, dado que su búsqueda y logros de valores es un proceso que dura toda la vida, cuanto más elevados los valores, más dura es la lucha. El hombre necesita un momento, una hora, cierto periodo de tiempo en el cual puede experimentar el sentido de su tarea terminada, el sentido de vivir en un universo donde sus valores hayan sido exitosamente realizados. Pero sí tenemos a las musas aquí, tenemos la inspiración, los materiales, solo nos falta el creador de la obra, el artista. El artista es considerado como un ser individual y creador, capaz de realizar la obra combinando elementos y hacer sentir al espectador sensaciones y pensamientos más allá de la razón. Capaz de llevarnos hasta lo sublime, creando obras maestras. Para ello, la obra debe de tener maestría en la ejecución, atemporalidad. Debe ser ejemplo de su época y tener herencia cultural. Esta noche vamos a conocer más de cerca a nuestro artista más internacional y creativo que ha tenido nuestro pueblo en el arte contemporáneo. Natural de nuestra tierra, Nicolás de Maya nació aquí en Cejín. En la actualidad es considerado un artista plástico multidisciplinar internacionalmente reconocido. Desde muy pronto Nicolás sintió el mundo del arte, la creatividad y el despertar a otros mundos que le ha hecho evolucionar artísticamente en sus creaciones. Sus inicios fueron de creación pictórica de la cual no se ha desligado, siendo la pintura un constante en toda su producción artística. En sus obras nunca abandona la figuración, aunque evidencia un conceptualismo muy marcado. El concepto de la obra puede ser evidente, pero en muchas ocasiones se sirve de la forma o el fondo, o incluso la propia idea para expresar el universo de las formas. En su creación destaca la evolución de la idea, elaborada, reflexionada y como una búsqueda esencial de cómo transmitirla. Nicolás de Maya se ha consagrado ya como un gran artista internacional. Madrid, Sevilla, Londres y México son algunas de las ciudades en las que ha expuesto sus obras. Destaca la creación de una escultura de un caballo de 6 metros de altura que se encuentra engalanado en una gran avenida de Guadalajara, en México, y la ilustración de la novela histórica de detectives de Juan Marsé, que fue presentada, si ustedes se acuerdan, en este edificio de del Palacio de los Fajardos. Donde va le encanta decir que este pueblo, que tiene esta sangre,
de Cejín, que suene bien. Señoras y señores, con todos ustedes, nuestro pregonero de las fiestas patronales 2013, Nicolás de Maya. Por aquí no, quitaros por aquí. A ver cómo salgo de esta. Ay, Dios mío, Dios mío. Mañana tengo que leer el pregón ante todo el pueblo y aquí estoy, el día de antes, ante el papel en blanco. Pero ¿quién me mandaría meterme en este berenjenal? Si yo soy pintor, no escritor. Ay. Bueno, Nicolás. Mejor relájate. A ver, piensa, pijo. ¿Por dónde empieza? María. El papel en blanco siempre ha sido un abismo que me traga. Una fosa de luz ignota. Un terror blanco. Pero todo es empezar. Sí, eso. ¿Por qué no empiezo por el principio? En un principio no había nada. Tan solo un diminuto punto de luz hipercaliente, denominado punto de singularidad, que concentraba toda la energía del universo.
Este punto de repente estalló, lo que dio lugar al espacio y al tiempo, hoy denominado por los científicos como el Big Bang. Espera, Nicolás. Mejor tira un poco más para adelante, que si no, no puedes tirarte un mes con el pregón, y no es plan. A ver, empezaré por un compañero de profesión. Sí, eso es. Hace 4.400 años, ahí por el Neolítico, que viene a decir que fue una época en la que se puso la piedra de moda, en el frente más escarpado de la Peña Rubia vivía un pintor en taparrabos, que se dedicó a pintar lo que veía. Animales, plantas y personas, escenas cotidianas, vamos, un artista pop a lo Warhol, pero cejinero. Galería de arte tan prestigiosas como las Cuevas, Siete Pisos y Del Humo exponían sus trabajos y además servían de morada para los galeristas, unos modernos. Hoy, gracias a ese compañero pintor, sabemos que ya vivía gente en Cejín por aquel entonces. ¿Y quién le iba a decir a aquel paisano que su arte sería declarado en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Y es que el reconocimiento a los artistas, ya se sabe, suele ser póstumo, menos el mío, que para eso me han encargado el pregón. ¡Coño, el pregón! Mira, ya que estoy, puedo continuar por aquí, porque ahí por el tiempo de la caída de Troya, esa que canta Homero, allá por el 1176 a.C., los descendientes de Argos, hijo de Arestor, construyeron el barco Argo, el velero usado por Jasón. Ya sabéis, de Jasón y los argonautas, que no eran precisamente un grupo de música, en su búsqueda infructuosa del vellocino de oro. Bueno, pues descendientes de esos zagales debieron de estar por estas tierras que llamaban Teoji, tierra de Dios por su opulencia y hermosura. Y como de tontos no tenían un pelo, pues debieron de quedarse. ¿Por qué si no? ¿A santo de qué el río Argo se va a llamar como se llama? ¿O el barranco de Arjona? ¿O la vereda del mismo nombre? Que ya me los imagino yo caminando por las huertas. ¿Y tú, zagal, de quién eres? Pues soy de Arestor, de los Argos de toda la vida, ya sabéis, cosas de nuestro pueblo. Pero bueno, ya que me pongo, pues me remango y listo. Ya puestos de perdidos a río, Argos, claro. Así que bien podría contar en el pregón lo de Begastri, allá por la época de los íberos, los que hoy conocemos como el Cabecico de la Muela, que está lleno de ruinas, como antiguamente llamaban a las ruinas. Bueno, pues ese sitio sí que es el lío padre, que si vinieron los romanos y nos ganan las segundas guerras púnicas y se pasan por Begastri y la hacen municipio romano, y estos, que sabían latín, le hacen unas murallas estupendas para protegerla. Pero por ahí, por el siglo III, vienen las invasiones bárbaras, que no es otra cosa que un puñado de alemanes beodos que nos conquistan a base de recorte, de espadas y hachas, por supuesto. ¿Qué estabais pensando? Que si la Merkel viviera entonces, no salía ni de su pueblo de Baviera. ¿Cómo se las gastaban los bárbaros? Todo fuego, decapitaciones, igualito por otra parte que ahora, pero con intervenciones y presidentes tecnócratas. Mucha mala sangre, me parece, para un pregón de fiestas. Mejor comienzo por algo más civilizado. A ver. ¡Ah, sí! Los vándalos y los alanos. Estos zagales que eran cristianos viejos e hicieron de Begastri allá por el 425 después de Cristo cátedra episcopal y nos legaron esa maravilla de la orfebrería, la cruz monogramática de Begastri, que ya la quisiera para sí Caravaca. Bueno, pues a la luz de esa cruz tuvimos obispos de renombre, porque vaya nombrecitos, Agnivita el Purificador, y ya vamos con los motes: Vitalis, Acruminus, Eperteno, Vicencio, Vigintino, Giberio, que me los imagino yo ahí, todo engalanados, con la pedazo de cruz colgando del cuello. Después de todo, no me parece mal enfoque para el pregón este de recorrido histórico, porque la verdad está lleno de acción y eso engancha. Y si no, que se lo digan a los cristianos de Begastri, que allí por el 825 después de Cristo llegan los omeyas, que no eran precisamente una familia flamenca de cantaores, y se la quedan para su califato. Pero es que además pasan de ella. Claro, tanto edificar sobre edificaciones anteriores, aquello debía de ser una argamasa de estilos que vete tú a ver qué albañil le mete mano a eso. Y ya se sabe
que los musulmanes son más minimalistas. Así que la tribu que quiso quedar allí, los cejíes, se instalaron en el Cabezo del Puntarrón y fundaron la actual Cejín. Me encanta pasear por el barrio que hoy conocemos con el nombre de aquel cabezo y contemplar esa torre de adobe recortada por el sol. Barro erguido que me habla de los almohidíes cantando como gallos a la mañana. Ahora debería entrar una música épica en plan Braveheart o algo así. Chan, 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 chan. Pero como esto no es para una película, madre mía, qué difícil es hacer un pregón. Pues sin música ni nada, porque llega la Reconquista. Este es Alfonso X, el sabio, de los sabios de toda la vida. Este, en 1264, le entrega a Cejín a la Orden del Temple, que eran como los geos cristianos de entonces, por sus muchas victorias contra los infieles. Ahora que lo pienso, debía ser gracioso cuando sitiaban un castillo oírle gritar: ¡Infiel! ¿Yo? ¡Infiel tú! ¡No! ¡Tú! ¿Que yo soy infiel? Pues, si yo soy infiel, tú eres un hijo de pi. Cosas del medievo y de nuestro pueblo. Con tanta agresividad es normal que los musulmanes se marchasen. Como los caballeros templarios básicamente estaban locos y lo único que querían era guerrear en Tierra Santa y seguir con eso de si infiel tú, infiel yo, pues se encargaron de Cejín, la Orden de Santiago, que eran españoles de León y pasaban de emigrar a Tierra Santa. Estos caballeros, además de saber hacer una tarta buenísima, hacían unas fortificaciones grandiosas y tenían mucha experiencia en proteger a cristianos de tribus como los benimerines. Ya por entonces, Begastri se llamaba el Cabezos Roenas y sacaron de allí muchas piedras para construir iglesias y almenas, zagales avispados que consiguieron aguantar hasta el fin del reino del Andalus. Pero hoy no queda casi vestigio de aquella fortificación que debió ser magnífica, llena de bastiones, torres, baluartes elevados, con sillares de mármol, piedra y riscos, al que Martín de Amber, mi héroe de la infancia, calificó de inexpugnable. Y abajo se divisan las caballerías, esa tierra de valientes que azada y espada hicieron crecer sus cultivos abonados con la sangre de los invasores. Imaginaos al hortelano, caballero, cogiendo sus aperos de labranza y una espada de metro y medio que pesaba 20 kilos. ¿María? ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Que se te ha ido la olla! ¿De qué vas? ¿De cronista? Anda que no ha habido cronistas mejores, historiadores y escritores y poetas que han contado y cantado a Cejín mejor de lo que lo podrás hacer tú jamás. Así que mejor no me meto en esos barrizales. Otra vez la página en blanco. Y yo sin empezar. ¡Achu! ¿Y si comienzo con rendir un tributo a nuestros cronistas? Podría empezar por mi favorito Martín de Amber. Rodeado de misterio, citado por tantos otros a lo largo de la historia, que si Martín de Amber decía esto, que si Martín de Amber decía esto otro, me lo imagino yo encerrado en la ermita de la Concepción para huir del ajusticiamiento por una reyerta por honor contra el alférez mayor de la villa, don Alonso de Góngora, una de las familias más poderosas de Cejín. Viendo pasar inviernos y veranos con la lenta parsimonia de los 38 años que estuvo recluido, añorando sus días de acción y entuertos, escapando en las noches a vivir sus amoríos, jugándose una vida que cada vez menos le importaba. Vamos, una vida de película. Y tanto, pues no han rodado un equipo de más de 150 personas la película sobre su vida. ¿Y cómo se ha volcado los cejineros? Si es que parecía este pueblo como entonces, todos vestidos de época y los caballos, y dicen que hasta aparecerá el castillo desaparecido. Habrá que verla. Va como fan, que me considero de Martín, mi agradecimiento a todos, y en especial a José María López Oñate, promotor del proyecto. ¿Y qué podría yo decir de Cejín que no señalara ya José Pío Tejera, ese entrañable bibliotecario que allá por el siglo XIX incluyó la historia de mi pueblo en su magnífica biblioteca del Murciano? Aquí lo tenéis entre sus libros, dejándose los sesos, leyendo, escribiendo a cuatro manos. O el doctor Juan Yáñez Espín, que es el médico más antiguo que se conoce en Cejín y que antes que Ambel ya fue autor de un manuscrito de noticias históricas de Cejín.
Sabemos por él, por ejemplo, que nuestras murallas llegaron a contar 32 torres. Ahí está el médico, dando emplastos, haciendo sangrías y recetando jugos de diferentes bestias mientras soñaba con romanos. O antes de este, con la invasión de los franceses, el abogado don Francisco Agustín de Quirós, que llevaba el padrón muy necesario en cuanto a poder probar las diferentes hidalguías de los nobles cejineros, sobre todo a la hora de probar que las múltiples mansiones de suntuosos blasones en sus fachadas eran de tal o cual y que no se perdiera esto en el pueblo. Y con la iglesia hemos topado, porque hay una buena lista de franciscanos cronistas que, aparte de elevar su alma a Dios, pues mataban las horas como copistas. Nunca Cejín fue una estrella de la galaxia Gutenberg. Vamos, que las cosas se escribían y reproducían a mano, hasta bien avanzada la historia. Bien, pues el padre Ortega escribió una descripción como alcalde Cejín. Allá por el 1754 tenía el colegio de misiones más famoso de toda España. Otro monje, Fray Francisco Moreno Pastor, era un devoto de Cejín y un auténtico salvador de almas, que bien deja contado en sus documentos. O don José María Caparrós, que llegó a ser obispo de Sigüenza y que murió con Cejín en su último aliento. Y tanto, porque dedicó gran parte de su vida a los pobres del pueblo y a escarnio de los ricos. Vamos, como ahorita mismo. O ese teniente de alcalde y erudito don Blas Torrecilla Gómez, más tarde alcalde de plenos poderes, allá por el 1867, y que tan arduo esfuerzo realizó en delimitar con exactitud los lindes cejineros con Caravaca, que mugía desde el siglo XIII por superar líneas divisorias entre los términos. Don Blas, al mando de la gobernabilidad de lo ingobernable, el cejinero también anotaba y difundía los vericuetos de nuestra historia común. Me recuerda este don Blas a nuestro actual secretario de alcalde, Jesús de la Osa Abril, por eso de erudito, aunque claro, Jesús es además escritor y poeta, que eso es un plus vital, sobre todo lo de poeta, que no ha tenido ningún cargo público en la historia de Cejín, que yo sepa. Y yo sé, María, es nada, que ya me estoy liando de nuevo, que quién me manda a mí meterme en crónicas de cronista. Si es que Nicolás, ¿qué le vas tú a contar a la gente del pueblo que les pueda interesar y que no les hayas contado ya? ¡Pregonero! Mejor les invitas a unas cañas a los asistentes y santas Pascuas. Pero si es que hasta en lo mío ha habido mejores pintores, como mi admirado Francisco García Arévalo, un retratista excepcional. En concreto pintaba unas miniaturas que te quitan el habla. Y llegó a pintar a principios del siglo XX a Alfonso XIII o Beethoven o de otro compañero pintor murciano, Joaquín, hasta el punto que su obra obtuvo un premio en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Múnich y tuvo eco en la prensa mundial. Tal era su maestría que llegó a retratar en Huesos de Cereza o mi gran maestro Amador Moya, que altruistamente ofreció su arte al pueblo y en concreto dando clases de pintura, organizando exposiciones, llenando de colores sus lienzos, nuestros colores, qué sé yo. Mira, tratándose de un pregón, ¿por qué no homenajear a los pregoneros y pregoneras que antes que yo se vieron en este trance? ¡Claro! Me hago un metapregón, es decir, un pregón que hable del pregón, y así me excuso de escribir yo un pregón. La gente lo va a entender. ¿Qué voy a pregonar yo que no hayan pregonado mejor amigos como Antonio de la Osa, este salvador de lo público desde su jefatura como inspector de Hacienda? ¿Cómo podría yo contener más verdad que Loli de Gea y mucho menos acuñar sus méritos para pregonaros a todos? ¿O arrimarme siquiera la palabra de Salvador de Maya, Abraham Ruiz, Manuel Gea Rovira? ¿Cómo no inflamarse el corazón ante los franciscanos Isidoro Rodríguez Herrera, Alfonso Ortega y el padre Fermín, eterno en la memoria de este pueblo? Cejineros del ayer y de hoy, como Lorenzo Fernández Carranza, Antonio Abril, Fernando Gil Tudela y Pepín Liria y Olé. ¿Qué decir que no haya dicho máquinas de la escritura como Arturo Pérez Reverte o profesionales del discurso
como Tico Medina, que fue breve pero intenso, no como yo, corto e indeciso. Mira, que lo haga otro, yo no puedo. Pasa el tiempo y esto no arranca pijo. Mejor que yo, seguro que lo harían zagales y zagalas de más mérito que yo. Vecinos muchos de antaño, de cuando vivían las casas baratas, que al día de hoy son ingenieros, arquitectos, expertos en telecomunicaciones, médicos. Por ejemplo, Pedro Martínez, sumilier jovencísimo y nariz de oro. José David Egea, motociclista, muchas veces campeón de España. La Bala Rosa, motociclista femenina que compite en los campeonatos del mundo. El Pérez, que es un triatleta que ha sido capaz de terminar un Ironman, la prueba más dura del mundo. Madre mía, qué hambre me ha entrado. Si ya es la hora de comer, pues no me comería yo un rinrán con su atún, con patata y pimiento. O mejor con bacalao desalado, quita. O algo más consistente, un empedrado con su arroz, sus alubias blancas, sus níscalos de burete, su cebolla. Bien humeante. Espera, si con este calor me da algo, mejor vuelvo algo frío. A ver, ya. Una pimpirrana con cebolla, tomate, pimiento verde, pepino y su huevito cocido. Mira, como me ha sobrado mucho pan, me hago unas migas con sus torrenitos de cerdo. Uf, esto me seca por dentro seguro. Y no es cuestión de palmarla antes del pregón. Además, no tengo tiempo para cocinar. Mejor me piro calfarina y me como una uva de mujo o una buena ración de novillo. O si eso, primero paso por el mesoncico y me mando unas marineras a un matrimonio. Vamos, el mejor de esos que se divorcian en el estómago. Mejor no, mejor no, mejor no voy por ahí. Que parece que te leen el pensamiento y no hacen más que ponerte una caña tras otra y claro, luego sales de ahí. Que a ver quién reintenta hacer este pregón. Mejor me voy que a mi hermano Cristi, a la taza, y me ponga un pincho de sardina, de esos que son para quitarte sombrero. Claro, que luego querré repetir y repetir. Y ya me lo conozco yo, que si en gin toni es digestivo, que si te enciendo la máquina de congelar los vasitos, quita, quita. Me piro ahí para la cocina del convento, y me como unas carrilladas y un marguerite de pato, y esas croquetas con su alioli rojo, y una tapita de queso romero, o ese higo confitado y rebozado, y de postre, la torrija de mi suegra. ¡Sí! Mira, mejor no. Que como decían en aquel anuncio de vidas espirituosas, alguna razón tenían los monjes para quedarse en el convento, y yo tengo que regresar y comenzar el pregón. Ya está. Llamo a la mara de Yemaya de Paco, que le diga a mi madre que voy para allá y que me haga un arroz. Ay, con conejo, con su arroz, cebolla, pimiento morrón, tomate, ajos, vino blanco. Mira, no se me hace la boca agua hasta impedirme vocalizar, porque en realidad estos son pensamientos y el cerebro no saliva. Pero María, pues no me comía para rematar en una tortada el motolite. Venga, Nicolás. Deja de soñar que tienes que hacer el pregón. Mejor me preparo algo rapidito. Ya sea unas alcachofas con anchoa, con unas patatas fritas de Rubio y una copa de vino de Cejín. Mañana. ¿El pregón es mañana? Y aún no tengo nada. La página en blanco mirándome como un niño descarado. Siempre el blanco. Y yo con unas ganas de echarme la siesta. Bueno, no te quejes, Nicolás, que otros están peor. Si es que ya me lo decía mi abuelo, que es de bien nacido ser agradecido. ¡Eso! ¡Agradecer! ¿Por qué no comienzo el pregón con los agradecimientos protocolarios? A ver, agradecerle al excelentísimo Ayuntamiento de Cejín, a don José Soria García y a los miembros de la Corporación Municipal, a las dignísimas autoridades civiles y eclesiásticas, al señor presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, de Damas de Honor, a la reina de las fiestas, a los cejineros presentes, familia, amigos, amigas, vecinos todos, a los habitantes del término municipal de Cejín, incluso a los de Caravaca, qué leches, y a los del campo de Cartagena, Murcia entera, y a los de España y Portugal, los de Europa, a todos los que viven en el occidente y en oriente y en el planeta Tierra, al mundo entero, vamos, y a todas las formas de vida del sistema solar, de la Vía Láctea, Andrómeda, su vecina, a todas las cosas vivas que han existido en todas las galaxias de todos los universos, en trillones, en cuasares o lo que sea. Esto me parece muy exagerado. ¿Qué van a pensar? ¿Que me he fumado un cigarro de la risa?
que si jiji, que si jaja. Necesito parar, un cigarro. Nada, nada de fumar. Que como dice mi amigo Pepe el Grillo, fumar nunca deja que escampen los bolsillos y encima te emborrasca los pulmones. Sí, por eso él está hecho un zagán, que se sube los cabezos de cejín como si fuera un rotapata o el tío. No sé. Puedo empezar por el primer recuerdo que me viene a la mente. Un atardecer en cejín, con esa luz tostada pero intensa, que hace elevarse los edificios y los campos. Cada sitio tiene una luz especial. Y yo he estado en muchos lugares y países, México, Inglaterra, Italia, Alemania, Brasil, sitios alucinantes y diversos con su propia belleza. Pero cejín siempre ha estado conmigo, ha guiado mis trazos, como aquellos primeros que empecé a dar. Desde niño no fui un gran estudiante. Tan activa era mi cabeza que estaba siempre jugascao y solo aterrizaba en las clases de artes plásticas y manualidades. Un lujo entonces y mayor ahora, donde las disciplinas humanistas están en claro declive en los colegios. Recuerdo que en aquellas clases aceptadas de niños, maestros y maestras, como doña Carmen Pozo, que me enseñó a leer y escribir, a don Daniel, el director del cole, a don Santos, a mi abuelo y a don Julio, que encima me daba unas clases particulares soporíferas e interminables de matemáticas, junto con José, el hijo de la Francisca, la mujer del cartero, yo solo soñaba con pintar. En cualquier caso, ellos sacaron lo mejor de una chavalería cerril y gamberra, todo energía incontrolable. Por tercero de GB, mi padre, en un alarde de sacrificio, porque antes no se podía alardear de otra cosa, me compró un curso a distancia alfa de pintura. Además, habló con un compañero de su trabajo en la fábrica La Verja, con el químico don Juan, que sabía de dibujo técnico, y me iba por las noches a estudiar dibujo y a jugar con su hijo Joaquín al ajedrez. Aquellas lúdicas partidas me enseñaron a jugar la gran partida de mi vida. Hasta que pude entrar a aprender con Amador Moya, que fletó una clase de 80 alumnos, de los que luego, por la decantación vocacional, quedamos 15 fieles, a aspirantes artistas plásticos. Allí conocí al Pepe el Grillo, que ya entonces no fumaba, al Marcos Ibenón, el Cañamones, Pedro Avellán, Juan Pedro y Jesús Molina, y mi hermano Cristi, que como es natural ya le conocía. Compañeros que, gracias a Amador y Cosme Matallana, pudimos entrar en el mundo del arte, y lo digo literalmente, íbamos en su coche de exposiciones, después de un sorteo previo, claro que no podíamos entrar todos. Y también comíamos pollos. Lo del arte y los pollos era marca de la Escuela de Pintores de Amador. Cada vez que uno ganaba un concurso de pintura, invitaba al resto a un pollo. El problema es que yo ganaba tantos concursos que a poco arruino a mis padres con tanta compra de pollo. Pero bueno, aún no estaba tiempo para comernos los pollos y a las 5 salir pitando para las clases de pintura. Y es que, por aquel entonces, los zagales o hacíamos pandilla y salíamos con nuestros perros, cuando no, los matábamos, y nuestros arcos, a darnos de pedradas contra otros zagales del pueblo, o a darle patadas a las latas, o marear por ahí sin idea buena. Mi banda, la de las casas baratas, nunca pasaba de la calle La Tercia. El cejín viejo se erigía como un políptico de bloques blanquecinos y ariscos. Valiente pandilla, Tomás el Loco y sus hermanos Rafa y Paco, pero Vicente Franco, el Carolo y el Juanico, los Quintos, Miguel Salcedo, los Pizampas, el Pimpollo, los Cookie, Diego el Percha, Miguel Feli, los Ródenas, los Lorenzos, los Valero, aquella victoria pedradas contra el Barro San Antonio, que paseábamos con orgullo en las cicatrices y boches de nuestras cabezas. Cosas de niños, pero que desgraciadamente recuerda mucho al mundo de los adultos, con sus guerras y sus armas. Amigos que, aunque no fueran de mi pandilla, me llenaban de paz, como Paco el Cava, el Ventura, y que me siguen llenando ahora, como Antonio Ripoll, Pedro José, el Cookie, Blas el Madrugar, Antonio el Mafre, José Cava, André el de la Luz, Juanjo García, Ramón el Cachifuria, Memo, Alberto Enríquez y Pedro López Morales. Que no me alargo más, porque si tuviera que mencionar a todos los amigos que me han apoyado en la vida, algunos de ellos, además, buenos clientes, me llenaría un listín telefónico de la Ciudad de México.
y no terminaría en toda la noche. Aquellos niños del 68, que todavía cantábamos el Carasol, que nos educaban a base de capones, aunque no me extrañan, éramos unos salvajes. Rompíamos tantas veces los cristales de la clase que aún recuerdo estudiar en invierno con cartones tapando las ventanas, harto como estaba el director de llamar al cristalero el antoñete. Hace tiempo que he dejado de creer que el arte puede salvar el mundo. Más hoy, cuando el arte se ha convertido en mercadotecnia pura, pero lo que sí creo es que salva a las personas, porque lo hizo conmigo cuando era niño. Ilustrando el periódico del colegio, descubriendo lo que era una multicopista, conociendo niños que querían ser periodistas, artistas, actores, sobre todo en el teatro del instituto, el arte ahí como un faro de cuya belleza en la noche poder disfrutar y que nos avisaba de dónde nos encontraban las escolleras. Ahí, artistas de este pueblo, con Martín Noguerol, Nicolás Caballero, Marifeli, profesora de Bellas Artes en Valencia, Pedro López Chico, Constantino Avellán, Martín Ripoll o la Sene, hija del Paco el Tori, tristemente fallecido, saben de lo que hablo. Gracias, Amador, por enseñarnos a amar la pintura y a Cejín. De hecho, años después, cuando estaba viviendo en Madrid, realicé una serie de cuadros panorámicos titulados Paisajes de la Memoria. Panorámicos porque no me entraba otro formato en aquella habitación bohemia donde tenía que desmontar la cama para poder pintar. Y paisajes porque idealizaban escenas de Cejín que más tenían que ver con mi respirar desde la infancia y la distancia. Aquella serie resultó ser mi primera exposición individual y con los beneficios de la venta de los cuadros pude comenzar mi carrera como artista plástico profesional. ¡Ay, mi Cejín! Austero y viejo. Niños en la calle con heridas en las rodillas de sangre y polvo. Señoras sentadas a la fresca en sus sillas y en la calle. Regatos, acequias, higueras, cuestas, piedras milenarias, fuentes, plazas y sobre todo sus gentes. ¡Eh! ¡Sí! ¡Claro! Nicolás, mira que estás bobo. ¿Cómo no se te habría ocurrido antes? ¿Por qué no comienzas el pregón hablando de la gente de Cejín? De mis vecinos y vecinas. Nicolás, después de tanto rato... Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. El cejinero ha pasado por todo. Invasiones, conquistas, enfermedades y hambrunas. Incendios, reconstrucciones, riquezas y prosperidad. Inundaciones, litigios y periodos de migraciones. Hemos pasado de vivir de la tierra, de la vid, del olivo, de la huerta, de fabricar tejidos con el esparto y el cáñamo, de la ganadería, la pesca, el pero, el albaricoque y la conserva, de la minería, el comercio, el mármol, la madera y hoy el clavel y el crisantemo de Canara, siempre en constante cambio, adaptándose a los tiempos, generando, proponiendo, dejando el llanto para cuando llueva y no se note. Porque los cejineros somos como nuestra tierra, húmedos y frescos en el trato, secos y recios en el trabajo, hospitalarios hasta la extenuación del visitante, campechanos de mirada clara y emprendedores a destajo, y para la fiesta hirvientes, apasionados, y para las resacas, nada mejor que un poquito de estar al fresco y de nuevo al trabajo. Vale, Nicolás, esto está muy bonito. Puede que quede bien, pero puestos a rizar el rizo, ¿por qué no comienzo el pregón centrándome en los inmigrantes, a modo de tributo a su esfuerzo y sacrificio? Yo crecí en las casas baratas. Mi padre trabajaba todo el tiempo en la verja y tenían suerte los que podían trabajar ahí. Yo viví el auge y el declive del albaricoque como forma de vida y mucha gente emigraron para poder ganarse un porvenir. Y aquello ha quedado imágenes para recuerdo. Más de 7.000 cejineros viviendo en Mataró, Barcelona. Era casi medio pueblo, o si nos ponemos, un pueblo entero, porque hasta fundaron la Casa de Cejín en Mataró y celebran todos los años las fiestas patronales.
Era un placer poder esperar cada verano a las hijas de los emigrantes y juntarnos por las noches. También para las zagalas de Cejín era estupendo. Esos chicos con acento catalán, tan lozanos y exóticos. Duplicábamos la población y, por supuesto, el ambiente. Pasamos sin darnos cuenta de cazar murciélagos y las manquesas, de jugar al pilla-pilla y al botero o al escondite, a cazar suecas tan catalanas, para irnos a esconder por ahí por las oscuridades. Y las lágrimas de cocodrilo cuando tocaba de nuevo las partidas. Eran los tiempos de la línea regular de autobús Barcelona-Cejín, de los taxis cargaditos, de jaulas de jilgueros en el techo y frutas y aceite. De esas caras compungidas por abandonar la tierra abundante y amable para volver a la ciudad y su fábrica. Ya todo pasó. El baby boom apaciguó su onda expansiva y hubo en Cejín trabajo para todos sus hijos. En los años siguientes, los que nos fuimos, fue más para poder crecer en nuestra vida profesional y, en mi caso, siempre para regresar a mi pueblo, donde mis raíces crecen fuertes como en su día crecieron los albaricoqueros. Uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y yo he pacido en muchos sitios, pero siempre he sido de Cejín, mi Cejín. Y ya estoy otra vez hablando de mí. Yo que quería rendir tributo, y al final siempre termino hablando de mí, como si yo fuese Cejín, y como si Cejín fuese yo. No puedo más. No sé cómo comenzar este pregón. No sé hacer un pregón. No me queda más remedio que rendirme a la belleza salvadora, la belleza bálsamo de toda herida, la belleza que no entiende de guapura, sino de belleza, del instante bello, esa luz sin nombre, de la belleza por belleza y el momento compartido entre belleza. No se puede colmar la belleza con más belleza, porque está plena, maciza, la vida, la belleza. Siempre que algo me he partido en dos, en un mundo repleto de fealdades crueles e incomprensiones deformes, llega la belleza y lo pinta todo de blanco hasta el papel. Y uno no puede volver a pintar, surcar el color, descubrir la forma entre sombras, la belleza pasajera que viene en ese segundo irrepetible para quedarse y ser recordada. Por ejemplo, los vencejos volando, recortándose bajo el cielo azul, un día de verano, y las cañas erguidas contra el cielo, las plumas flotando en el aire como el cebo, las flores de romero y las de jara, la flor de albaricoque y su aroma terciopelado y dulce, las piritas de las minas, su fulgor geométrico y los intrigantes granates que llamaba mi padre, las vetas de mármol rojo cejinero como relámpagos congelados sobre la piedra eterna. Siempre me fascinó que un guante de látex que servía para coger cosas, al hacerse visco, sirviera para coger jilgueros. El canto de los jilgueros, flotando en el aire por las calles, por los bosques, por los ríos, por las huestas, por el sonido etéreo del agua, los grillos de la noche, las cigarras del día, el arpa sonora de las ramas, los balcones perfumados de las casas, sus frescos patios, la vega preñada de sol y verde, las caballerizas al galope de la brisa, el sueño de una farola de estrellas reflejadas en los cristales de las buhardillas, las tejas silenciosas de los tejados, el humo blanco de puro negro de las chimeneas, el cielo congelado sobre la tierra al que los mayores llaman nieve, la higuera y un pero de alcúzar encerrado en un armario. Cada lugar, cada estampa es un cuadro, inmenso o pequeño, pero mil veces pintado y todavía mil veces por pintar, inasible tanta belleza cejinera. Tristes herramientas las mías, las de pintar, pinceles, brochas, colores y el papel en blanco, este papel en blanco que me aterra y me eleva, muro y ventana, a la inmensa belleza de nuestra tierra, mi tierra. ¿Cómo puede caber en un pregón la eternidad? Tanta vida apretando fuerte el corazón, la sangre alucinada por las venas. No me lo pienso más, decidido.
lo único que puedo hacer es empezar el pregón con lo más bello que tengo en este mundo, mi familia. Mi mujer, Juana, la sombra que me acompaña y a la vez el sol que me ilumina. Mi hijo, Nicolás, el espejo donde reflejarme más pequeño del mundo y el maestro más grande de mi vida. Mi madre, Elvira, hija de Paco Máquinas, mujer más allá de su tiempo que me entregó lo más preciado, la vida en libertad. Mi padre, Cristino el Navarro, el hombre que cargaba su propio pedestal y al cual yo me subí para descubrir el mundo. Nunca vi una sola exposición mía, pero él me hizo pintor. Mi tía Alberta, que cambió exilio por amor y encontró su hogar, que tiene un corazón lo suficientemente grande para ser mi segunda madre. Mi tío Juan de Matías Zarroa, que me enseñó a no temblar ante un penalti y no perderme ni un solo aperitivo. Mi hermano Paco, el amor más marcial, siempre a punto de salvarme la vida, listo para el baile cuando la música suena más fuerte. Mi hermano Cristi, el auténtico artista de la familia, siempre en las cumbres más altas de mi cariño pequeño. Mis abuelos, Elvira, hija de Matías Arroz, Paco, hijo de Paco Máquinas, Nicolás, el tío Cristino y Juana la Navarra, árboles del cobijo, roble fuerte, sombra de higuera, aroma de albérchigo y almendro. Mis tíos en general, y en concreto el Matías, que ordenaba sin ordenar y vive en mí. El tío Perico, que jugaba a vivir y repartía la vida ganada siempre que podía. Mis primos, por crecer conmigo pensando que aquellos veranos serían para siempre. Mi suegro Miguel, un padre otorgado por el destino. Tus fogones alimentan mi espíritu. Mi suegra Laya, la pateta. La dulzura de sus torrijas solo es comparable a la paciencia infinita de su mirada. Mi tata Maravilla, la pateta. Presa de infantes con la frescura del agua que corre. Mis cuñados, María Luisa y Jesús, el albarracín, el que la fiesta no tiene fin. Curro y Rosa, la Ramona y Elvira, gracias por permitirme ser de vuestra familia y querer ser de la mía. Mis sobrinos, Cristi, María, Saúl, Celia, Olaya, Carlota y Marta, mis arcoíris de flechas de Punta Roma. Lo más bonito que tengo, un ventrículo en mi corazón, lleno como una granada, grano a grano, la vida, degustando el sabor lento de la memoria, bebiendo el zumo agraz del futuro. Mi familia, jamás algo tan precioso podrá entrar en el más hermoso de los cuadros. ¡Uf! Pues parece que me he puesto un poquito profundo. ¡Uf! Y eso puede dormir a la gente. ¿Hay alguien despierto todavía por ahí? Mira, Nicolás, ¿a quién pretendes engañar? Esto de los pregones no es lo tuyo. Así que llama a Pepe, a don José Soria, y dile que mañana no puedes hacerlo. ¿Por qué será tan difícil, coño? Si es un pregón de fiestas, y las de tu pueblo. ¡Ah! ¡Pues claro! ¿Pues de qué tiene que hablar un pregón de fiestas? Más que de las fiestas. Y yo de eso entiendo un rato, que para eso trabajé de camarero en la planta baja. Anda que no habré yo presenciado farra a tutti. Pues eso. Comienzo el pregón con eso. El tío de la pita, la cuerva a la luz de la luna, los amaneceres de la diana, las casetas de tiro, los coches eléctricos, el tren de la escoba, los algodones de azúcar, Gran Vía arriba, Gran Vía abajo, el pueblo en redoble constante de jolgorio y luz, la traca final, los fuegos artificiales, tantos recuerdos, algunos y algo nublados, ¿por qué no decirlo? Ahora todo ha cambiado. Pero lo único que no ha cambiado y que no cambiará nunca es que somos cejineros. Espera, tengo una sensación extraña en el cuerpo. Ya sabéis, de esas que te has dejado algo importante.
una especie de quemazón que te va subiendo por el cuerpo, como un olvido vital y mayúsculo. ¿Qué me habré olvidado de mencionar en este pregón o a quién? No puede ser. Que enciendan de nuevo las luces, que pongan de nuevo el vídeo. ¡Tierra, trágame! Pies, ¿para qué os quiero? De tanto llevar el cántaro a la fuente, este se rompe. Si me he olvidado de lo más grande, lo más bonito, lo más puro, pues ella ha estado presente en todo momento con nosotros, mi gran musa, la musa, la Virgen de las Maravillas. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not. Estamos esperando un momento porque los niños nos van a traer. No. It's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Buenas noches. Fantástica esta noche, mágica. Ha fallado el mensaje a la Virgen. Quería mandarle este mensaje para ella. Bueno, este mensaje también es de agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible esas maravillosas imágenes, que han sufrido conmigo esas agotadoras sesiones, indudablemente, de creación, como Patricio, el teacher, Isabel Carreño, Paco Carreño. Agradecerle también a toda la gente del Ayuntamiento que ha hecho posible esta noche, esta infraestructura, José Manuel, un gran profesional que se le puede dejar todo a su cargo, indudablemente. A todos esos amigos que están allí detrás, a Tony, felicidades. A toda la gente que ha estado esta noche aquí, felicidades. Ahora, cómo no, nombrar también a un amigo que ha estado a mi lado, que sin él hubiera sido también posible conceptualizar y entender todo este discurso. Mi gran amigo David. David, un abrazo. No me quiero hacer más extenso porque ha sido bastante intenso también el vídeo, pero sí hay una cosa que tengo muy clara, que sé cómo tendría que empezar este pregón. ¡Viva Cejín! ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Felices fiestas, cejineros! Muchísimo aplauso para Nicolás. Se suele decir que no ha faltado de nada, ¿no? Yo diría que ha faltado una cosa. ¿Qué cosa? Pañuelos. Está todo el mundo ahí así con los ojitos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú crees que he tocado la fibra sensible? Yo creo que sí, más de uno. No somos muy sensibles. Yo el primero, claro, soy muy sensible para esto. Darte las gracias. Enhorabuena por esta imaginación sublime para hacer esto. Bueno,
Y hay un pequeño detalle que se me ha faltado también, lo sabéis, ¿sí? ¿no? Todo el mundo tiene un presente en sus manos, ¿no? Pues habrá que hablar de eso, por supuesto. Habrá que hablar de ese sobre. Ese es un motivo que ha tenido el agradecimiento de colaborar el excelentísimo Ayuntamiento de Cejín. Quería tener un presente para todos los asistentes. Y yo le planteé la idea de que creía y creo que cada cejinero es capaz de dibujar su propia imagen. Abrirlo y en vuestras casas, tranquilamente, dibujar. Y mientras que ustedes buscan en ese sobre esa imaginación que nos ha ofrecido esta noche nuestro pregonero 2013, Nicolás de Maya, por favor pido la presencia en este escenario de don José Soria García, el alcalde de Cejín, y también el concejal de festejo, Rubén Sánchez, por favor. Por aquí, Nicolás, por aquí. Este aplauso, por favor. Nos has dejado sin palabras, Nicolás. Nos has dejado sin palabras, Dios mío. Mucha maestría, este pregón lleno de imaginación. Señor alcalde, buenas noches, Rubén. Muy bien. Bueno, Nicolás, de aquí te vas a llevar algo que seguro que vas a esconder y que va a hacer, en este caso, Rubén Sánchez, una entrega para que no olvides este día, como nosotros, todos los que estamos aquí, no vamos a olvidar, ni mucho menos. Es una insignia de oro, por supuesto, de la Virgen de las Maravillas. Ese aplauso. Y ahora, el alcalde también quiere tener este detalle para este magnífico pregonero que hemos tenido, que nos ha tenido a todos en vela desde el comienzo de este pregón extraordinario, sublime. Lo enseñamos. Y ahora, alcalde, por favor, dejamos los micrófonos a usted. Muy buenas noches a todos. Lo primero, felicitar, como no, a la reina de las fiestas, María José, a las damas, enhorabuena a todas. Felicitar y agradecer la presencia de las autoridades, de los amigos, pregoneros, cronista oficial, presidente de la hermandad, asociaciones, amigos, vecinos de Cejín y de fuera. Gracias por estar esta noche aquí. Yo hacía algún tiempo que no me emocionaba hoy. No me salen casi las palabras porque realmente me he emocionado muchísimo con el pregón de Nicolás. Esperaba seguro una cosa así, porque es capaz de hacer cosas como la que acaba de hacer esta noche y volvernos loco a cualquiera. Un artista con una capacidad tremenda y un merecido pregonero de las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas. Y como además conocía y conocéis todos su altísima devoción por la Virgen y su cariño extraordinario por Cejín, pues no podíamos esperar nada más que una cosa tan hermosa como la que él ha hecho esta noche. Yo digo de verdad que hacía tiempo que no me emocionaba y hoy de verdad, Nicolás, me ha emocionado mucho, mucho, mucho y de verdad, y de verdad. Por lo demás, desearos a todos unas felices fiestas, es el principio, este año un poco más adelantado, que lo pasemos todos muy bien, que salga todo bien. Llevamos unos días en Cejín un poco extraño, es verdad que llevamos 10 o 12 días que estamos despidiendo a gente muy joven y esto es una verdadera pena. Y destaco a nuestro amigo Juan José, hermano de Salvador, nuestro anterior pregonero de hace unos años, y realmente es una desgracia y esperemos que la Virgen nos siga acompañando, iluminando para seguir por el buen camino, ¿no? Y que los tenga en la gloria a todos estos que se nos han ido en estos pocos días. Y por lo demás, lo que digo, agradeceros la presencia, que celebremos una buena fiesta, son momentos difíciles, mantengamos la esperanza, mantengamos el paso firme, que llegaremos a buen puerto más pronto que tarde y que la Virgen nos ilumine a todos a seguir adelante y que este pregonero sea
el peor de los pregoneros, porque el año que viene todavía será otro mejor que él. Espero que así sea. Ahora, las palabras del alcalde Nicolás, hablando en este caso de esta obra. Muchas gracias por estar aquí, Rubén Sánchez, concejal, alcalde. Le vamos a invitarles a Nicolás también con este aplauso, que sigan disfrutando de esta mágica noche. Nicolás, al final ves cómo ha habido lágrimas, más de la que uno se puede imaginar. Bueno, yo no soy nadie para, ni mucho menos, calificar ese tipo de pregones, pero sí puedo decirle, desde mi punto de vista, y creo que a lo mejor ustedes también puedan compartirlo, que de tantas obras de arte que habrás hecho, yo creo que esta va a ser el colofón y un homenaje para ti y para todos los cejineros, de verdad. Yo creo que ha sido sublime, por supuesto, saltando esta bella imagen napolitana de nuestra Virgen de las Maravillas. Bueno, pues todo llega, el paso del tiempo es indiscutible y así poco a poco se va acercando el final. Es hora de llamar en este caso a los acompañantes de la Corte de Honor que se disponen, por favor, lo invitamos a que suban al escenario. Ese aplauso. Este escenario, que podríamos decir que hemos estado, ahora sí lo podemos decir, en la guardilla de Nicolás de Maya, ¿eh? Y ya que se encuentran aquí ya, nos damos. Con nuestra corte de honor vamos a despedir. En este caso, en primer lugar, despedimos a Alba María, del Amor, de la Osa, que va acompañada de Rubén González, por favor. Ese aplauso. La que fue reina el año pasado, 2012, de nuestras fiestas patronales. Cuántas cosas ahora por la cabeza, después de un año intenso, inolvidable. Por cierto, una cosa, acordaros de Alba María, que tenemos aquí. Futuro de una gran periodista. Acordaros de esto, por favor. Y ahora, desde nuestro rincón de arte, con esas siete letras, con ese fondo, evidentemente, de nuestro casco antiguo de Cejín, despedimos también a nuestra corte de honor. En primer lugar, a María García Morales, Salvador Corbalán. Aplauso, por favor. María García, don Salvador. Ahora invitamos a dejar este escenario a Gema Muñoz López, acompañado de Esteban Miñano. A Gema Martínez Fier junto a Alejandro Alemán. Esas bellezas que tiene este pueblo.
Llegamos a hablar ahora de Maravilla Sánchez López, con Sergio Pérez. Raquel Fernández González, junto a Antonio David Amores. Sexta dama, Alba Sánchez González y Rodrigo Sánchez. Siguiendo con el protocolo, despedimos a nuestra reina oficial de las fiestas patronales, María José de Gea Cava, junto a José Rafael Jiménez. ¡Nuestra reina! Tiene nueva reina. Y como manda el protocolo, esperando a la reina para llegar a sus asientos. Bueno, pues hemos llegado a la hora del cierre de esta coronación y pregón de las fiestas patronales 2013. Pido, por favor, quiero agradecer a la Concejalía de Festejos por hacerme partícipe de esta noche mágica, señor alcalde, concejal de festejo, Rubén. Quiero pedirles a todos salud y trabajo, que nos hace falta, y que la felicidad os acompañe. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora los queremos dejar con un espectáculo precioso, magia de grande ilusión, una magia moderna. Hay que recordar que en el 2011 estuvo contratado por la Academia de la Magia de Los Ángeles de California. El pasado mes de abril estuvo en el Teatro Magic en Chicago, también en el Grasos de Filadelfia y en el Teatro Monday Night Magic de Nueva York. Quiero dejaros con Garibo. Y antes, por favor, una reflexión que me gustaría que no olvidaran nunca. Mira dos veces para ver lo justo y no mires más que una vez para ver lo bello. Con el arte que hemos demostrado esta noche, felices fiestas, aunque todavía nos queden muchos días para llegar el día 8. Y que viva la Virgen de la Maravilla. Buenas noches, los dejo con Garibo. Con el paso de los años y con una gran trayectoria artística, James Garibo ha logrado crear un espectáculo único. Señoras y señores,
Bienvenidos. Empieza a sentir la magia con Magic Extreme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. James.
Extreme.